Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como vieron el título del video, saben de qué se trata este video y es que hoy vamos a estar probando la nueva colección que sacó CoverGirl que se llama Full Spectrum. Y como pueden ver ahí atrás tengo la cajita que por cierto está sumamente pesada. Así que no voy a hacer esta introducción tan larga porque me enviaron muchos productos que vamos a estar probando a ver qué tal. Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriban al canal, un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Como les decía chicos, aquí está la cajita que me estuvieron enviando y como pueden ver dice Full Spectrum CoverGirl. Creo que necesito una mesita extra para ponerlo aquí porque esto pesa muchísimo. Al abrirlo se ve algo así la cajita, como pueden ver en la partecita de abajo dice Lips, Eyes and Face. Y por supuesto vamos a empezar con Face porque miren este rostro. Porque miren este rostro, hay que ponerme una base. Y vi que enviaron bases. Voy a poner esto de este lado. Vamos a sacar esto que es lo más pesado, porque vienen todas las bases. Por acá tenemos el panfleto donde dice las cosas que trae esta cajita por acá. Y como pueden ver, esta viene así. Vienen por acá las bases, vienen por acá unos polvos, también viene el corrector y viene un primer. Como siempre les digo, yo ya tengo mi rostro preparado. Creo que eso es algo que ustedes ya saben. Entonces voy a pasar a utilizar el primer. Y este es el primer que tienen, que es el Matte Ambition. Y dice que es un primer para matificar y que tiene protector solar de 20. Esto me agrada que tenga protector solar porque para usarlo a diario es buenísimo. Pero por lo menos este no sería un primer que pudieses utilizar si te quieres tomar fotos, salir en videos y así, porque te puede dar flashback. Vamos a leer un poquito de este primer a ver qué dice por acá en el folleto. Dice por acá que utilices este primer que tiene SPF, o sea protector solar, que va a hacer que tu maquillaje dure más tiempo y que ayuda a controlar el aceite del rostro. Y es un primer que es shine free. Este tiene un valor de $9.96 a $11.49. No entiendo por qué en el folleto pusieron dos precios. Me imagino que irá a variar, depende de dónde lo compres. Pero bueno, vamos a utilizar esto. Veamos a ver qué tal. En el momento de colocármelo no se siente para nada pegajoso. Eso es un plus para mí. A mí no me gustan los primers que yo me coloco y se siente pegajoso. Este no se siente para nada pegajoso. Eso me agrada. Para la base lo vamos a estar probando, pero si ustedes quieren que yo les haga un video separado en donde pongo a prueba esta base, déjenmelo saber en los comentarios. Y ustedes saben que yo voy a estar feliz de poner esta base a prueba y hacerles esta reseña más en específico. Pero hoy vamos a estar probando todos los productos que me estuvieron enviando, que creo que fue todo. Entonces vamos a pasar a la base. Estuvieron enviando todas las tonalidades, dicen que tienen 12 tonalidades. Creo que no es un rango muy extenso de colores porque estuve viendo unos que otras tonalidades y creo que me va a costar elegir mi tono porque no hay muchas tonalidades. Yo me iría entre estas dos tonalidades, que sería la Medium Golden o sería la Tan Neutral. Uno de estos dos. Pudiese ser que las tuviese que mezclar, no lo sé todavía, pero eso lo vamos a ver ahorita. Lo que no sé es si estas bases tengan un subtono amarillo, no lo sé. Como ustedes saben, yo soy de una tonalidad amarilla, o de subtono amarillo mejor dicho. Pero vamos a ver qué promete esta base, qué dice este folleto de esta base. Dice que es un All Day Shine Free Foundation, que lo que quiere decir es que no te va a salir brillo en el rostro, que es una base que no se transfiere, que tiene una fórmula de alta duración y que la cobertura puede ser construida para tapar los poros. Nuevamente dice aquí que controla los brillos del rostro, que ofrece un look natural mate y que tienen 20 tonalidades. Perdón, creo que había dicho que tenía 12 porque estaba viendo el de arriba, que es el powder, pero
tienen 20 tonalidades y que tiene un valor de $9.96 a $13.39. Entonces ahí está, vamos a probarlo. Creo que yo sería el Medium Golden, porque por lo general los productos de farmacia yo utilizo siempre esas tonalidades que se llaman Golden. Entonces voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes vean cómo se aplica la base. Y no vamos a estar hablando o enfocándonos mucho en la base, porque como les dije, si quieren que les haga un video específicamente de la base, déjenmelo saber en los comentarios. Y por cierto, si llegan a escuchar un ruidito por ahí, es que 8 está aquí al lado mío. Pero vamos a probar la base. Lo voy a estar colocando con mi esponjita de Wet n Wild. Así se ve. Creo que sí la atiné con la tonalidad. El otro me hubiese quedado súper oscuro. Así se ve la base con una sola capa. No siento que sea una base de cobertura media alta ni de cobertura alta. Es una base que no es de mucha cobertura, que digamos, porque ahí ustedes mismos pueden apreciar que se me ve todavía mis imperfecciones. Así que voy a pasar a colocarme una segunda capa. Y voy a tratar de poner esa segunda capa solamente en las partecitas donde están mis imperfecciones. Yo creo que es donde no lo cubrió del todo. Ahí está ya la base con una segunda capa en los lugares donde siempre tengo reseco. Y déjenme decirles, una base que dice que es mate, pero se ve todavía bastante mojadito ahí. Pero vamos a hablar de la base cuando les haga el video, si ustedes lo quieren ver solamente de la base. Así que voy a pasar a hacerme las cejas, porque me di cuenta que no enviaron un producto para las cejas. Por alguna razón pensé que enviaron, pero no. Entonces voy a pasar a hacerme las cejas fuera de cámara y ahorita regreso con ustedes. Ya que regreso con ustedes y con las cejas hechas, que por cierto estuve probando esta nueva tonalidad de la pomada de Anastasia y creo que me queda súper oscuro. No me acostumbro a este color, y eso que no es negro, sino que es como un marroncito oscuro. Pero bueno, ahí está, este es el que me estuve colocando. Vuelvo y les digo, me siento rara. Pero bueno, vamos a pasar ahorita al corrector. Y de corrector tienen 6 tonalidades que fueron las que me estuvieron enviando, y por alguna razón esas 6 tonalidades que me estuvieron enviando son más como para personas de piel más morenas, más oscuritas que yo. La tonalidad más clarita que me enviaron fue esta, que es la Light Medium. Vamos a ver cómo me queda. Yo creo que este sería más como el tono de mi piel. Vamos a ver qué dice en el folleto de este corrector. Dice que es un corrector que no es pesado, que ilumina el tono de tu piel, que tapa las ojeras y que es un corrector que se va a ver flawless todo el día. Este corrector tiene un valor de 8.42 a 11.49. Entonces vamos a abrirlo a ver qué tal. Y este se ve algo así. Vamos a colocarnos corrector en los lugares que queremos iluminar. Y sí, como pueden ver, es bastante oscurito. Y como es un corrector que es de cobertura ligera, no creo que tape mucho que digamos. Colocar por acá, por acá, por el tabique de la nariz y por la frente. Wow, es sumamente, pero sumamente amarillo este corrector. Voy a difuminarlo con mi esponjita. Para este punto no sé qué pensar del corrector, la verdad. No tengo idea de por qué sacaron tonalidades tan oscuras. ¿Por qué no sacaron tonalidades para todo tipo de piel? O no sé si ellos sacaron esta colección para personas de piel más morena. Pero así se ve el corrector. Creo que en cámara no se ve tan mal. Sí iluminó un poco, pero en persona me lo veo bastante oscuro. Literalmente es como si no me hubiese colocado corrector. Ahora vamos a pasar a sellar el corrector y la base. Y para eso ellos estuvieron enviando unos polvos que también dice que funciona como base, que lo que quiere decir entonces que son bastante pesaditos. Y aquí están los polvos, que por cierto también sacaron muchas tonalidades oscuras para piel más morenas. La tonalidad más clarita que sacaron fue esta, que esta es la tonalidad Light Neutral. Y en el folleto dice que es un polvo en base que también se
puede construir la cobertura, que es un polvo de larga duración que te va a dar un look natural y que también es free shine, que no va a hacer que el rostro se te vea brillante. Viene algo así y en la partecita de abajo viene su esponjita y también viene un espejito, pero esas esponjitas como que ya no se utilizan, entonces yo voy a pasar a utilizar mi brochita y voy a sellar todo el rostro con este polvo, empezando por el corrector y bajándolo hacia todo el rostro. Ya al poner el polvo ya siento el rostro como más apretadito. No sé si es que ya no estoy acostumbrada a utilizar polvos así, porque por lo general utilizo polvos translúcidos que sean más suavecitos y que no me ponga el rostro tan tieso. Pero al colocarme esto ahora sí siento el rostro un poquito tieso. Vamos ahorita a pasar a estas paletas que estuvieron enviando. Enviaron por acá paletas de iluminadores. Mandaron tres paletas de iluminadores y mandaron esta paleta, que es una paleta de contornos en crema. No sabía que me habían mandado una paleta en contorno en crema, si no lo hubiese utilizado, pero como ya sellé el rostro, ya no lo puedo poner encima porque si no, no se va a difuminar. Pero lo estuvieron enviando. Entonces, de contorno voy a estar utilizando uno de estos polvitos que estuvieron enviando, porque como les dije, mandaron polvitos bastante oscuritos. Entonces vamos a ver cuál me iría bien. Creo que esta tonalidad estaría bien, o si no, este también estaría bien. Sé que estos polvitos como tal no va a ser un contorno porque son bastante cálidos, no son tonalidades frías, entonces esto funcionaría más como un bronceador. Entonces voy a utilizar como bronceador el color Deep Cool número 2 y a ver cómo nos va esta tonalidad utilizándolo como bronceador. Ahí está, perfecto, creo que elegí la tonalidad perfecta porque se ve bastante bonito. Creo que me eché mucho de este lado, así que voy a pasar con mi esponjita a difuminar esto un poco. Vamos a colocar un poquito en la papada y por supuesto un poco por la frente. Y lo que me sobre, como siempre, vamos a hacer el contorno de la nariz. Ahora sí, vámonos a mis productos favoritos y ustedes saben, los iluminadores. Estuvieron enviando tres y vamos a ver qué tonalidad utilizamos. Creo que me voy a ir con esta paleta y esta es la Bronze Flame. Esta paletita tiene un costo de $9.96 a $13.49 y sacaron tres paletitas que fueron las que les estuve mostrando, pero como les dije, yo me voy a ir por esta porque miren esas dos tonalidades, qué hermosas. Por lo general a mí me gusta más estas tonalidades, que es como una tonalidad más doradita, entonces ese es el que voy a estar utilizando. Ok, ahí está. Pueden ustedes notar lo hermoso que es ese iluminador. Ya saben ustedes que así es como me gustan los iluminadores. Eso sí, pensé que era como una tonalidad más doradita, pero es como más rosadita por alguna razón. De todos modos, está bastante bonita. Vamos ahora a pasar a los ojos y para los ojos nos mandaron este que dice Eyes y esta se ve algo así. Mandaron algunas paletitas y algunos delineadores para los ojos. Estuvieron mandando cuatro diferentes tipos de paletas de sombra. Mandaron este que es una tonalidad un poquito más neutral a lo rosado. Mandaron por acá este otro con tonalidades un poco más coloridos. Y todas son tonalidades metálicas. Esta paleta es perfecta para la almendra de los ojos. Por acá mandaron esta otra que, como pueden ver, son tonalidades totalmente neutras a lo cafecito, a lo que a mí me gusta personalmente. Y por último mandaron esta otra paletita que tiene tonalidades un poco más frías. En este caso vamos a estar utilizando esta paleta con tonalidades más neutras, porque siento que últimamente he hecho muchos looks con tonalidades rosadito, entonces vamos a hacer hoy un look un poco más neutral. Vamos a utilizar esta paleta de sombras y por acá tiene una brochita de esas que solíamos utilizar antes. Y como siempre, para empezar vamos a empezar sellándonos el párpado móvil y vamos a estar utilizando esta tonalidad. Y por cierto, esta paleta se llama Reverence y vamos a colocar un poquito de esa tonalidad.
Por cierto, estoy utilizando la brocha, la Morphe R40. Como color de transición vamos a utilizar esta tonalidad cafecita. Y esa la voy a estar colocando con esta brochita de Morphe que no tiene nombre. Vamos a darle un poquito más de profundidad y vamos a utilizar ahora esta otra tonalidad cafecita. Y esa la vamos a enfocar donde estuvimos colocando la tonalidad de transición. Nuevamente, casi se me olvidaba decirles qué brocha estaba utilizando. Esta es la de Jacqueline Hill con Morphe, la 40. Y pasamos a difuminar con la primera brochita que estuvimos utilizando. Ahora vamos a utilizar esta tonalidad cafecita oscura y la vamos a enfocar en la V externa del ojo. Como siempre, creando una pequeña V para ir difuminando esa tonalidad. Y para la almendra del ojo vamos a utilizar esta tonalidad doradita. Por cierto, esta paleta me está encantando. El pigmento que deposita esa sombra está increíble y creo que ustedes lo pueden notar. Está bastante, bastante buena estas sombras. Voy a colocar esa tonalidad sobre la almendra del ojo. Miren esa tonalidad dorada. Está bellísima. Cuando llegamos a la esquinita, siempre difuminamos un poquito. También agarramos la misma brochita con la que colocamos la tonalidad cafecita y difuminamos también un poquito los bordes. Y estuve colocando esa sombra dorada con esta brochita plana que no tiene nombre porque me vino en un kit de brochas cuando estuve haciendo mi curso de maquillaje. Para lagrimal voy a estar utilizando esta otra tonalidad que también es una tonalidad doradita pero tirando más a lo perlado, no tanto a lo dorado. Para el arco de la ceja me hubiese gustado que fuese una tonalidad más a lo blanco perlado, pero no es tan blanco perlado ahora que lo estoy utilizando. Y para la partecita de abajo de los ojos voy a estar utilizando la misma tonalidad cafecita. Vamos ahora a pasar a los lápices para los ojos que estuvieron enviando, que por cierto casi se me olvidaba. Y vamos a utilizar, ¿qué tonalidad utilizaremos? Tienen tonalidades bastante, bastante lindas, como pueden ver. Tienen una verde, amarillo, morado, azul, plateado y esta que es negra. Vamos a utilizar esta tonalidad negra, ya que siento que las otras tonalidades no combinaría mucho con este look. Y este lapicito tiene un costo de $6.92 a $9.49. El lapicito viene así. No sé si les he dicho, pero a mí no me gustan tanto los lapicitos así. Me gustan más los lapicitos normales, los que le sacas punta. Me parece que son más fáciles de utilizar. No sé si estaré loca, pero esos me gustan más que esto. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a colocar en la partecita de afuera de mis ojos, porque si me los coloco adentro va a hacer que mi ojo se vea más pequeño. Entonces vamos a colocarlo en la partecita de afuera. Está bastante suavecito, bastante cremoso el lápiz. Me gustó, no me desagrada para nada el lápiz, pero siento que me veo tan rara cuando me pinto los ojos con lápiz negro, no sé. Pero bueno, aquí estamos probando todo. Voy a pasar a colocarme pestañas postizas para terminar de utilizar los productos para los labios. Y bueno chicos, ahora sí, para ya terminar, vamos a pasar a los labios. Y para los labios tenemos esta cajita que dice Lips. Y tenemos tres diferentes tipos de lipstick. Estos sí ya los había utilizado porque anteriormente me habían enviado una cajita con
estos lipsticks, así que estos los voy a dejar a un lado porque ya los he utilizado, al igual que estos que también me los habían ya enviado anteriormente. Entonces vamos a pasar a utilizar estos labiales que ven aquí, que estos sí no los había utilizado y me encanta el empaque. Miren cómo viene esta partecita, está bastante bonita y si no me equivoco estos deben ser glosses porque se ve algo como brillante. Vamos a ver. Sí, estos son glosses. No sé qué tanta cobertura pueda tener estos glosses. Entonces vamos a probarlo a ver qué tanta cobertura tiene. Si no, pasamos a utilizar los labiales mate. Voy a utilizar esta tonalidad que se llama Why Not, que como pueden ver es una tonalidad como vino. Y este labial o gloss tiene un costo de $6.92 a $9.49. Oh, wow. Sí, es un gloss con bastante cobertura. No me imaginé que iba a ser un gloss con cobertura. Así se ve este gloss. ¿Qué les puedo decir? El gloss me gusta que tenga cobertura, que pueda tapar mis labios. Eso sí, no siento que tenga la mejor pigmentación del mundo, porque he probado glosses que tienen bastante buena pigmentación, pero me agrada que tenga color y que pueda tapar mis labios. Lo bueno de este es que es un gloss que no es extremadamente pegajoso y la tonalidad está bastante bonita. Me hubiese gustado que sacaran más tonalidades para que me combine mejor con este look, pero sin embargo creo que se ve bastante bonito. Pero bueno chicos, eso fue todo lo que me estuvo enviando CoverGirl. ¿Qué les puedo decir? De la base no voy a hablar mucho por los momentos. El corrector no es el mejor corrector del mundo. He probado otros correctores mejores de farmacia, pero sí se siente bastante ligero en el rostro. Creo que sería un corrector perfecto para el diario. Eso sí, tengan en cuenta que no tienen muchas tonalidades, por lo menos para las personas de piel más clara. Las paletas de sombras de CoverGirl son excelentes. Creo que no hay ni una paleta de sombras que me haya decepcionado anteriormente. Como les dije, yo soy más de utilizar lápiz de sacar punta, pero este lápiz sin embargo trabajó bastante bien debajo de los ojos. Y el labial, ya les dije qué pensaba del labial. Entonces ahí está mi opinión sobre estos productos. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videito y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!